Ok, thank you. I'm sorry for the inconvenience, right? Solo un detalle técnico ahí, ok. Here we go. Let's continue, let's continue. Ok, give me a second. Sorry. Perdón, que estoy viendo un detalle. Ah, ok, ya estamos, sí. Good. Now, we are. Excuse me, class. Ok, now. Teacher, una pregunta. Yes, tell me, please. Para pronunciar los centavos es cents, así es, ¿verdad? Cents, yes. C-E-N-T. And then you say cents. In this case, vamos a ver el ejemplo acá. Marvin, right? Sí. Okay, Marvin. 59, you can say point if you want. Si quiere decir point, dígalo. Si no, no, ¿verdad? 59.95 cents. Ah, aquí está. En 95 cents. ¿Ok? Puede decir 59.95 o puede decir 59.95 cents. O, como lo hacen más común y como lo hacemos también en español, 59 and 95. ¿Mm? 59.95, decimos nosotros. 59 ya sea que son dólares y 95 que son centavos. Pero sí, aquí está la pronunciación, cents. Cents, right? Y en precios, ahí es opcional, como usted lo quiera decir, ¿verdad? Hay varias opciones. ¿Ok, Marvin? Ok. Yes, ok. Thank you very much. Continue. And let me see. Okay, here. When I say which one, I'm giving you an option, right? Le estoy dando una opción. ¿Cuál de estos quiere? In this case, we're talking about singular, right? Because it's a necklace, only one. ¿Cuál de estos quiere? Ah, el azul. In Spanish, we say el azul, right? The blue one. This one is a substitution of necklace. Porque aquí podemos decir perfectamente which necklace o the blue necklace, right? Pero como ya sabemos de qué estamos hablando, no necesito repetir necklace. En lugar de eso, uso el pronombre indeterminado one, right? En singular. Then we have earring, right? In the case of earrings, it's plural, right? So we don't say one, but we say once. Okay? So once is a repetition. It's a substitution of earrings. Substitution of earrings. I don't say earrings, I say once. But we know what we're talking about. Sabemos de qué estamos hablando. De los aritos. In plural, right? So in this case, I need just to say once. Para no repetir earrings. I use once. Okay? Good. Understand? Esto lo vimos ayer, pero sí siento que es un poquito complicado. Teacher. So, questions? Teacher, I have a question. Sorry. Por ahí escucho a alguien que me está preguntando, pero soy a lo lejos, el audio. Teacher, please. I have a question. Casi no escucho. Give me a second. Voy a ponerme ahora las orejas. Okay, please. Hello. Teacher. Okay, hoy sí le escucho. ¿Quién me está hablando? Perdón, sorry. Rocío. Rocío, hello, Rocío. What is the question, Rocío? Una consultita. Pero cuando utilicemos one and once, no siempre va a ir al final. Sí. Pero es que cuando estamos hablando, Rocío, cuando estamos hablando de opción, porque sí, el one y el once pueden usarse en otro contexto, ¿verdad? Y puede ir en otro lugar que no sea el final de la oración. Pero en este caso sí va a ir al final de la oración. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de oraciones simples, de objetos, de colores, de sabores, de opciones, ¿ok? Entonces usted lo va a poner al final, ¿ok?
Por ejemplo, aquí le voy a poner este ejemplo. How much is this necklace? How much is this one? Va al final cuando usted hace la pregunta. Y luego, the blue one va a ir al final, porque recuérdese que está hablando de opción, en este caso, de un collar. Entonces siempre va a ir al final. O en el otro caso, earrings. ¿Ok? Aquí, earrings, pues los estuvieron con these and those, pero ya al final, usted los sustituye con ones, porque es plural, ¿verdad? The yellow ones. Y siempre va, nuevamente, como le digo, el one y el ones al final. ¿Ok? Ok, teacher. Thanks. Good. Good. Let's continue, please. Let's continue. Now we're going to see the commentary, right? The commentary. Vamos a ver si no hicieron comentarios. Oh, come on, only one commentary. Only look, Rocío, come on. Okay, I'm going to give some penalties. Vamos a tener que dar algunos castiguitos. Teacher. Escriba, ¿ah? El asunto, ¿me escucha? Yes, yes, listen. Es que el asunto es de que, por lo menos yo estoy todavía en la... No estoy en la sección 3, sino que ya estaba en el último examen del 2, ahora lo hice. Ah, ok. Entonces no he comentado las clases siguientes. Ah, ok. Pero pueden ir comentando los videos que vayan viendo, ¿sí? Tampoco es necesario que ustedes vayan exactamente donde va la clase, no. Pueden ir, decir, si no van en la unidad, en la sección 3, pueden estar en la 1, en la 2, ¿ok? Pero no se vayan atrasando, eso sí. Ok, y luego ustedes, o ustedes son, quieren avanzar. Ustedes, no, yo quiero ir en la 4, en la sección 4. Y a mí me gusta esta sección. Ok, pueden hacerlo, no hay problema. Es decir, ustedes, el propósito es completar las 5 secciones. Si avanzan o se atrasan un poquito, pues ya es trabajo de cada quien. Ok, y ustedes háganme preguntas. Yo casi veo que no me preguntan en el grupo. Pregúntenme, no tengan pena, si ese es mi trabajo, o sea, responderle, no va a decir, el teacher se enoja que le pregunte, no, no, estoy a sus órdenes, si hay alguna pregunta en el grupo, háganla, y yo prefiero que me la hagan el grupo, porque así, si le respondo a alguien, los demás, pues así era, ¿verdad? ¿Ok? Por eso es que me gusta más en el grupo, pero si ustedes son demasiado penosos y quieren hacérmelo al personal, pues está bien, háganmelo, lo importante es que de verdad, ustedes despejen sus dudas. Pero eso sí, que a esta altura, mañana hacemos el examen de midterm, el midterm test, right? El examen de medio curso. Entonces, para mañana ya tendríamos que estar todos, al menos haber terminado ese examen, ¿sí? Así es que, por favor, y al menos, pues, como me decían ahí, ¿verdad? A veces no queda chance de comentar, pero sí, al menos unos 3, 4 comentarios, ¿verdad? Pero aquí veo que solo Rocío se me ha adelantado. Espero que los demás alcancen a Rocío, ¿ok? Y repito, no tengan pena, no tengan miedo. Yo no como. Háganme todas las preguntas que quieran. I like it. A mí me gusta responder. Y si no entienden, yo les rebusco más información, ¿verdad? Y se las envío al grupo. ¿Ok? Now, let's continue. Now, Rocío Flores says, María has, right? Rocío, in this case, is María has a toothache. Those decayed ones. Okay. Good. Thank you very much. Now, let's continue. Let's continue. We're going to go to the knowledge check. Vamos a ir al examen, entonces. Laboratory, right? 3.4. So listen, please pay attention. Look at the picture below and complete this conversation using demonstratives, these, that, those, and these, and using one and ones. Vamos a usar los 4 demonstratives y también vamos a usar los pronombres one and ones. Okay? Good. And, okay, look. The woman is close. The man is far, right? El hombre está señalando algo a la distancia, right? Okay. Y pues también aquí la mujer está señalando algo a la distancia, pero ella, la clerk, la empleada, parece ser que está más cerca de los
¿Qué son estos pantalones? Bueno, ya vamos a ver. Vamos a ver. Okay, listen. Jeans, yes, they are jeans, right? Number one, excuse me, how much are these, those, or is those? Volunteers, please. Volunteers. Are those? Me, teacher. Okay, Veronica. Are those. Tengo dos opciones. Those, ¿verdad? Are those. Okay. Thank you very much. Now, no, letter B. Which one or which are? Volunteers, please. Tell me your name. Dígame su nombre y su respuesta. Okay. Volunteers. Marvin. Marvin. One. Ajá, Marvin. One. One. Okay. Marvin, I have a question. Listen. In Spanish, we say, deme un jeans, right? Me da un jeans. Me da un blue jeans. Wow. Me da un blue jeans negro. Okay. No. Nosotros decimos un jeans. Pero en inglés, ¿es plural o es singular, Marvin? ¿Singular? No. Plural. Plural, sí, right? Plural. Okay, Marvin. Okay. Entonces, ¿quiere cambiar su opción? Once. Okay, Thank you. Now let's continue. Letter A. No. Sure. Yes, question? I have a question. Tell me. What is the correct pronunciation for this word? Dos or those? Okay, give me a second. I'm going to do something. Just give me a second. Okay, here, right? So we have this. The pronunciation is S, right? S. This. Okay? And with that, I understand that you don't have problem with the pronunciation, right? This and that. And then in plural, we have these, right? And we have, let me see, I will move this. Vamos a mover este. I'm sorry. Aquí lo vamos a poner, ok. Todo es ordenado, pero espero que me entienda ahí. Those. Okay, listen. This is singular. That is singular, right? This is singular, plural. And those are plural, right? So the difference between this and this, la diferencia entre este de muchos y este otro es el sonido. This with S and this with Z, right? Understand? Okay, teacher. Thank you. ¿Alcanza a ver la diferencia? Yes, teacher. Yes? Okay, good. Let's continue, please. Let's continue. Teacher. Yes. Algunas pronunciaciones yo, es el this en singular, algo que dicen this. This, yeah. Yes, it's true. Es cierto. This. This. Fíjense, le voy a contar que hay una canción de un grupo que se llama Creedence, que es música country en Estados Unidos. Y ellos pronuncian de una forma tan, pero tan especial, ¿verdad? Que usted dice, y es correcta la pronunciación. Entonces, lo que le quiero decir es que depende del país y depende inclusive de la región en Estados Unidos. Para darle un ejemplo, en San Miguel, por ejemplo, pronuncian algunas palabras de forma diferente que en San Salvador o en Santa Ana, ¿verdad? Yo no sé quiénes son de Santa Ana en el grupo, pero, por ejemplo, casi siempre los santanecos, en lugar de decir sí, dicen bien. ¿Quieres ir conmigo al supermercado? Bien.
Ok, entonces, la cultura, los países y los lugares, ¿verdad? Los pueblos inclusive, a veces cambian la pronunciación, ¿sí? Por eso es que usted va a escuchar en muchas películas, unas son filmadas en Nueva York, otras en Los Ángeles, otras en Inglaterra, otras en Australia, otras en Jamaica, que a veces la pronunciación cambia. Entonces, no se preocupen por eso, ¿verdad? Porque nosotros lo que vamos a hacer es tratar de pronunciar la forma estándar. Y en este caso, la forma estándar es this. Si tienen alguna duda, porque a veces no, la plataforma les indica muchas pronunciaciones, ¿verdad? Hay mucha práctica de pronunciación en la plataforma. Pero si ustedes quieren ampliar un poquito más, hay que googlear un poquito, ¿verdad? Entonces, ustedes solo pongan la palabra que ustedes tienen duda en Google y a la par le ponen pronunciation. En inglés, pronunciación, right? Pronunciation. Luego le dan clic y ahí les va a aparecer la pronunciación. Si hay alguna duda. Por ejemplo, en este caso, ustedes hubieran puesto this y a la par pronunciation. Le dan clic y ahí les aparece la pronunciación de cada palabra. También hay en internet varios diccionarios virtuales. A veces son comprados, a veces son gratis. Que le va pronunciando cada palabra, ¿verdad? Aunque tengan cuidado con algunos que traen virus. Así que hay que tener cuidado, pero eso les va a ayudar muchísimo en la pronunciación. ¿Ok? ¿Understand? Ok, teacher. Ok. Yes, teacher. Thanks. Ok, you're welcome. Now, let's continue. Let's continue. So we were talking about the genes, right? Do you mean this? Okay, now. No, the light blue one or the light blue ones or the light blue is. Volunteers, please. Ones. Okay, ones. Silvia. Ones. Ones or one? Ones, con S. With S, right? Ones. Okay, good. Continue. And let me see. They are, it are, or we are? We are. They are. They are. They are. Okay, good. Now, this is the first conversation. They're talking about jeans. Now let's talk about backpacks, right? Backpacks. I like that backpack. Look, it said that because the man is far, right? That. Por ahí me pone encendido, please. Turn it off, please. Okay, now. How much are, am, or is? Is. 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 Okay, thank you. Which one? The red? The red one, teacher. One. One, the red. Okay, good. Is 27.50, right? Or 27.50 cents, huh? Okay. How do you like that, huh? It, but the green ones or the green one? Or is? One. The green one is only 22.25. Okie dokie, now listen. Aha, you have a 10. Congratulations, my goodness. That's right. Okie dokie, right? Okay, now let's continue with the pronunciation. Listen, please. 3.6 pronunciation. Pay attention. Oops, I don't know what happened. Let me see. Okay, I am having problems with the internet. Let me see. Oh, okay. Hello to all now. Of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat.
Okay, listen. Stress, we say this in Spanish, el acento, la fuerza de voz. Or in English, you can say the high pitch, right? It's like Spanish, right? We have some words that we give a specific stress in one part of the word. Le damos el acento a una parte especial de la palabra. So in this case, for example, we have the sentence, excuse me, right? So we say, excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. Okay, now, again. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. Okay, you see? Now, please, repeat after me. Repeat after me. Excuse me. Excuse me. They're perfect. They're perfect. I like the blue one. I like the blue one. They're not very attractive. They're not very attractive. Okay, thank you, thank you. Thank you very much. Okay, now. This is the pronunciation. Now, let's see if we can see some commentaries. Vamos a ver si aquí hay comentarios. No, no commentary, right? Okay. Listen, you can choose some word, right? And you can make this exercise. Pueden escribirme una oración y para decir el estrés, aquí pueden poner la palabra que va estresado, que va con la fuerza de voz, okay? Now, let's continue. Let's start with the class of today. Listen, it was just a review, right? Solo estábamos en el repaso. Now we're going to start. We're going to start with the PowerPoint presentation. Ladies and gentlemen, the PowerPoint presentation. Okay, now for today, ladies and gentlemen, we're going to see the conversation, which one do you prefer? And preferences, comparison with adjectives. Oh, listen, today we're going to practice the rules, how to compare two things. ¿Cómo comparar dos cosas, right? Now, listen. And I'm going to start with the lesson objective, right? Dinora, can you read the lesson objective for the class, please, Dinora? Okay. In this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives. Be expressing preference by introducing to comparison with adjective by Thank you, Dinora. Por ahí como que le está fallando un poquito el internet, pero alcanzó a leer todo. Thank you, Dinora. Thank you very much. Good. Now, let's continue. Vocabulary. Wool, warm, leather, stylish, price tag, tried it on. Anyway, what is wool? Lana, right? Pero no lana de pisto, es lana de material. Okay, warm, caliente, right? Excuse me, can you hear me? ¿Me pueden escuchar todos? Yes? Sí, teacher. Sí, sí. No escucha yes. cortada. Yes. Sí, teacher. ¿Se escucha cortada? No. Por veces. Pero no es tanto. No es tanto. Es que me tiró el mensaje de que está inestable mi internet. Así que si me paran de escuchar o no me entienden, me detienen, por favor, ¿ok? No, let's continue.
Okay. Okay. Warm is caliente, right? Warm. San Miguel is warm, for example, right? La Unión is warm. Leather is a material, right? How do you say leather in Spanish? Leather. Letters. Cuero. Cuero. Thank you very much. Cuero, right? Okay. Stylish. Listen, the girls in this group are very stylish. What is stylish? Stylish. Con estilo, right? Con estilo, stylish. Price tag. Stylish. What is price tag? Is etiqueta del precio, right? Try it on. How do you say try it on in Spanish? Try it on. ¿Tratar de nuevo o tratar nuevamente? No. Try it on something. Try it on. Probarse algo. ¿Verdad? Probárselo. Probarse, correcto. Thank you very much. And how do you say anyway in Spanish? Anyway. Ni modo. No, anyway is? Cualquiera. Cualquier mexicano, right? Anyway. No, no, I'm kidding. Es de cualquier forma, de cualquier manera, de cualquier forma. Anyway, right? Good. Anyway. Anyway, de cualquier forma, de cualquier manera, right? Good. That was the vocabulary for the conversation. Now, we're going to check the grammar, la gramática. What is comparative, right? Josabeth, please, can you read the objective for the class, Josabeth? Teacher, one answer. Yes, please. What is the meaning of price tag? Price tag is etiqueta del precio. Okay, thank you. Precio, y tag es etiqueta, right? Tag. Por ahí había unos zapatos de la DOC que parece que son escolares que llevan esto, tag, right? Etiqueta escolar, dice, que me parece. Okay, good. Now, Josabeth, please, read the objective, please. By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative objectives. Thank you very much. Comprehend, right? I like this word. Me gusta esta palabra. Comprehend. Comprender. Comprehend. Nice. So the comparative class, the comparative. Now, let's start saying, what is that? When do we use comparative? Okay, listen. Use comparative adjectives to compare two people, two places, two things, or two ideas. Cuando vamos a comparar dos cosas, no más. Listen, pay attention, please. No más de dos. Two people, two places, two things, or ideas. In Spanish, it's easy because you say, este es más largo, este es más bonito, o este es menos bonito, o este es más alto, right? We use the word más o menos. Es más o es menos. But in English, it's more complicated because we have to transform, we have to change the adjective. Lo que hacemos es transformar el adjetivo. For example, here, do you have these pants in a larger size? The adjective is large, right? Grande, large, grande. Okay, but we say larger. Le estamos agregando la R para comparar dos pares de pantalones, ¿no? Okay, good. En español sería fácil, ¿verdad? Tiene estos pantalones en una medida más grande, ¿eh? Más fácil. But in English, no. We have to transform the adjective. Continue. Aquí me faltó una E. I'm sorry. I need shoes that are more comfortable. More comfortable, right? Más cómodo. ¿Mm? More comfortable. So in this case, we use the word more. Do you have a pair of less expensive gloves? We use less, more and less, right? Okay, now, if you want to use a sentence
in with comparatives, you have to use the word than. Tenemos que usar la palabra than. ¿Qué? Esto es más grande que lo otro. Esto es más pequeño que lo otro. Esto es más caro. Esto es más cómodo que lo otro. Esa palabra que es el than que tenemos aquí. ¿Okay? Now, example. That suit is nicer. From nice, right? The adjective, the original adjective is nice. But we say nicer than the one I'm wearing. These gloves are more expensive than the other one. Ay, aquí me comí otra letra. Y una R, sorry. The other one. The other ones, excuse me. The other ones. But listen, aquí lo más importante es esto. Than, el adjetivo que lo transformamos. And that's it, right? But then you say, hey, teacher, how we transform those adjectives? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sé yo? ¿Qué reglas son para transformarlo? Okay, now, ladies and gentlemen, the rules. How to change a simple adjective into a comparative form. ¿Cómo vamos a transformar un adjetivo a la forma comparativa? Let's start with number one. We are ER. Le vamos a agregar ER a cuáles. For example, small, smaller. Cheap, cheaper. Okay? Pequeño, más pequeño que. Barato, más barato que. So in this case, most adjectives we are only ER. La mayoría de adjetivos solo vamos a agregar ER. Okay? Good. Are, pero ¿qué pasa si el adjetivo ya tiene la E? Bueno, entonces en el caso de large, for example, right? Look, ya tiene la E, entonces vamos a poner dos E. No, we are going to add only the R. So we say large, larger. Lose, flojo, right? Lose, loser. Huh? Lose, loser. So we only add the R, right? Good. Again, sorry. When the adjective ends in an, it's a simple adjective, right? Only one syllable, right? Cuando el adjetivo es simple y tiene una sola sílaba, we are only ER, right? When the adjective ends in E, tiene una sola sílaba, but ends in E, we are only the R, okay? Good. Now, again, cuando el adjetivo tenga una sola sílaba, le vamos a agregar ER. Cuando tenga una sola sílaba, pero termine en E, le vamos a agregar una R. Okay? Now, let's continue with the next one. Okay, when the adjective ends in Y, right? And it has two syllables, cuando el adjetivo tenga dos sílabas, remember the syllables in English are based on the pronunciation. Los adjetivos en inglés, perdón, las palabras en inglés son divididas en sílabas, de acuerdo a la pronunciación, no a la escritura. Por ejemplo, en el adjetivo nice, ¿cuántas sílabas hay en el adjetivo nice? Escribimos. One. Thank you, Jennifer. One. ¿Por qué solo una? Podría decir, no, son dos, porque nice se escribe N-I-C, son dos. No. It's according to the pronunciation. We don't say, you are nice, right? You are very nice. No. You say, nice. Only one syllable, right? In this case, heavy has two syllables, but ends in Y. Let's go back here, right? Aquí en estos adjetivos solo hay una sola sílaba. Listen. Small, cheap, large, loose, right? Only one syllable. But here we have two syllables. Heavy. Pero la única diferencia es que el Y, que lo vamos a transformar aquí en I. La Y por la I latina, right? And then we are going to add ER. Y luego le vamos a agregar la ER. Okay? Other example. Pretty. Pretty. Y to I, and then we have ER, right? Now, what happens if the adjective has a consonant, a vowel, and a consonant?
Si el adjetivo tiene una consonante, una vocal y una consonante, ¿qué vamos a hacer? We're going to double the last consonant. Vamos a doblar la última consonante aquí, en este caso, GG, GG, right? Y luego le agregamos la R. ¿Ok? Consonant, vowel, consonant. Pero tiene que cumplirse esta regla. Las dos consonantes, para que se acuerden, le están haciendo el sandwich a la vocal. ¿Eh? La vocal está en medio. So we say big, bigger, double D, right? Hat, hat. H is a consonant, O is a vowel, and T is a consonant. Consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. So in this case, we double the last consonant. Vamos a doblar la otra, la última consonante, y le agregamos ER. Hot, hotter. Okay? For example, we can say San Miguel is hotter. No, no, La Unión is hotter than San Miguel, right? Okay, good. Now, what happens if the adjective has more than one? Pero ¿qué pasa si el adjetivo tiene más de una sílaba y tampoco termina en Y? We are going to use more or we are going to use less. Use more or less with adjectives that have two or more syllables. En los adjetivos que tienen más de dos, no, perdón, más de una sílaba, okay, y no terminen en Y como pretty heavy, ¿se recuerda? Entonces vamos a usar more or less. Example, more expensive or less expensive. More comfortable or less comfortable. So in this case, we don't say, it is expensiver, expensiver. Oh. Expensiver, no, it's more expensive. Or you say, it's comfortabler, comfortabler. No, no, no. It's less comfortable or more comfortable. ¿Por qué vamos a agregar more y less? Aquí, porque el adjetivo tiene dos o más sílabas. Dos o más sílabas, ¿ok? Now, let's go to the structure. Look. Pupusas, this is the subject, are, the verb to be, cheap. Cheap is the adjective, right? But the comparative form is ER. Cheaper than pizza. Okay? Pupusas are cheaper than pizza. Okay? We're comparing pupusas and pizza. Estamos comparando solo dos cosas, right? Si nos pasamos de dos, ya no es comparación. Es superlativo. Así que dos. Pupusas and pizza, right? Now we have another example. Pandas are nicer than monkeys. Nice, it ends in E. So we have only the R, right? Ya habíamos dicho que si terminaba en E, solo le agregamos la R. Okay, now. Elephants are heavier than dogs. Termina en Y, entonces le cambiamos la Y to I y luego le agregamos ER, ¿ok? La Y se la cambiamos por I latina y luego le agregamos ER. Ok, now, Paris is better than Washington. Hay un adjetivo que es irregular. El adjetivo es good. Entonces, cuando ustedes vean el adjetivo good, no van a decir gooder, it's gooder. No, no, no. Is better. Es uno irregular. O el adjetivo bad. Bad, right? La forma comparativa de bad es worse. W-O-R-S-E. W-O-R-S-E. Worse. So, bad, worse, good, better, right? Esos son irregulares. Pero sí, el adjetivo tiene más de una sílaba. A sofa is more comfortable than a chair. Entonces vamos a agregar la palabra more or less. Less comfortable, right? Good. Now, questions? Questions, questions? Teacher, I have a question. Mauricio, please tell me.
What's meaning heavier? Ah, pesado. Pesado. Pesado, heavy. Y también la pronunciación de la última, more comfortable. No sé. Comfortable. Excellent. Comfortable. Thank you. Let's practice pronunciation, if you want, come on. Esta noche, si ustedes están de acuerdo, les voy a robar otros 5 minutos, porque este tema está bastante extenso. Así que les voy a robar otra vez 5 minutos. No sé si están de acuerdo. Los que tengan mucho sueñito, pues, si quieren, pueden retirarse a las 10. Pero los que quieran quedarse conmigo 5 o 6 minutos más, pues, vamos a extender un poquito más esta noche. Okay, now, please. Repeat after me. Pupusas are cheaper than pizza. Pupusas are cheaper than pizza. Okay, but we're going to turn off the microphone para que no nos interrumpamos. Vamos a apagar el micrófono. Okay, please turn off your microphone. Thank you. Turn off. Thank you. Now, please, repeat. Pupusas are cheaper than pizza. Pandas are nicer than monkeys. Elephants are heavier than dogs. Paris is better than Washington. Barcelona is better than Madrid. Oh, no, sorry, excuse me. Okay. Okay, now, a sofa is more comfortable than a chair. A sofa is more comfortable than a chair. Okie dokie. Now we're going to practice. Ladies and gentlemen, I'm going to ask one by one, right? Let's start with, let me see, with Mirna. Hello, Mirna. Okay, here we have some adjective, Mirna. Okay, you're going to tell me the comparative form. Usted me va a decir la forma comparativa, y si no queda claro, me lo va a deletrear. Spell it, right? Okay, the comparative for tall, Mirna, tall. Taller, very taller, good. Teacher. Excellent, thank you. Mauricio, exciting. The comparative for exciting, Mauricio. More exciting. Congratulations, that's nice. Yo saber. The comparative for interesting. Interesting. Hello, yo saber. More interesting. Thank you very much. Silvia. The comparative for, let me see, easy. Easier, right? Spell it, Silvia, spell it. Deletrémelo para que nos quede bien claro, okay, please. Okay. E-A-S-R. No. Ear. I remember the vowel, right? The vowel, Silvia. Vamos a practicar las vocales. A. Okay. E. S. I. No, wait, the vowel. I. Las vocales primero. A. Okay. A. E. I. O. O. U. You. Okay, now, para que se le queden y nunca se le olviden de aquí en adelante las vocales, vamos a usar ciertas expresiones. Listen. Hey. Ah, the A, right? E. I, right? And, oh. And the last one, you. Okay? Now only you, Silvia. Ready? Okay. The vowel, solo vocales. A. E. E.
You? No, I. I? Yes. Then? Oh. And? You. You. Okay, good. Now let's go to easier. Ahora vamos a lo más difícil, Silvia. Easier. A. Okay. No, E. A. E. E. Uh-huh. A. Uh-huh. I. No, S. 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 Only one S. Solo una S. Okay, now, continue. Okay. A. R. No, listen, look at me. Ay, no, ya me confundí, teacher. Look at me. Veanme. Acer. Acer. E. A. S. E. A. S. S. A. No, no, look R. at me. Look at the teacher, look at the teacher. I. Ay, very good. And then, luego que sigue. R. No, y es que ya me confundí si le estoy ya. Dando las vocales o estoy ya. Deletreando Acer. No, 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 vamos a le vamos a ayudar aquí. Okay. Look, give me a second. Okay, now we have easy, right? Es que la regla sí se la puede, ¿verdad, Silvita? Okay, now. Creo que sí. The comparative is E. A, S, I. I, okay, look. And then E, R, right? Easier. Este no, es no, entonces. Cuando nosotros sí, estamos con forma comparativa, la mayoría, decimos more easy, es more easy. Pero no es more easy, es easy, right? Okay. Sí, pero yo estaba omitiendo la I. Ok, yes. Now, hoy sí, la última oportunidad. Ready? Silvita, come on. E. I. A. A. S. U. I. A. E. E R. Ok, very good. Te lo aseguro okay. Que esta noche no se va a recordar por siempre las vocales. Ok, okay let's continue. Let's continue. Ok, now. Easy, right? Thank you. Now, Jennifer, conservative. Conservative. Less conservative or more conservative? Thank you. Martin Lue. Light. Iluminado, right? Light. Lighter. Lighter. Listen, lighter. Lighter. Thank you, Marvin. Marvin, can you spell it, please, for me? Lighter. Lighter. Uh-huh. L-I-L-E-G. Uh-huh. G H T. Espérame. Okay. Don't worry. L-E-G-H-T-E-R. No. Wait, I'm Marvin. Wait. I. Okay. L. I. Okay. L-I-G-H-T. E-R, right, Marvin? E-R, right? Lighter. Yes. L-I-G-H-T-E-R, right? Lighter. No, liar, no, because liar is mentiroso. L-I-G-H-T. E-R. Lighter. E-R, right? E-R. E-R, good. Thank you, Marvin. Thank you very much. Now, next one. Who's next? Karen, please. Karen Flores, liberal.
Hola. Liberal, Karen, liberal. Sería liberal. No, listen. ¿Qué dijimos de los adjetivos que tienen más de una sola sílaba? ¿Qué les vamos a agregar antes? Ah, sí, sí. More liberal. Thank you. Now, casual. Cristina. Casual. More. Okay, now, Marvin. Marvin Benitez. Marvin, hello, can you hear me? Okay, teacher. Sí, sí. Relaxing. More relaxing. Thank you. Luis Canales, heavy. Heavier. Good. Rocío, comfortable. More comfortable. Dinora, long. Longer, correct. Longer, right? And Josabeth, unusual. Unusual, Josabeth. More unusual. Thank you. Short. Mauricio Alarcón, short. Mauricio? Hello? Okay, Veronica, please. Veronica López. Come on, Veronica. Short. Shorter. Excellent. Shorter. Oh, shorter. You can say shorter or shorter. Oh, short. Sherry. Okay. Jennifer. Scary. Like, remember this movie, right? Uh-huh. Scary. Scarier. Scarier. Very good. That's it. Now we're going to... le voy a robar unos últimos minutitos. Okay, give me a second. Because we didn't see the video, right? Solo vamos a ver un video y terminamos la clase, okay? Good. Teacher. Yes, tell me. ¿No puedo compartir esa presentación? Oh, yes, ¿quieren que se la comparta? Very good. Sí. Vamos a hacer una cosa, porque hay algunas presentaciones que son bien cortitas. Cuando ustedes quieren que les comparta, me lo dicen. Ahí la comparte, teacher, ¿ok? No problem. ¿Quiere que se la comparta esta noche o hasta mañana? Porque yo entiendo que se van directo a la camita. Ok. Bueno, mañana se las compartiría, ¿ok? Thank you. Now, but watch the video. Solo vamos a ver este video y nos vamos a dormir ya, ¿ok? Listen, please. And watch. Cheaper. Nice. Nicer. You'll be able to comprehend and use comparative adjectives. Hi everyone, as I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences. Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling. Cheap. Cheaper. Nice. Nicer. Pretty. Prettier. Big.
Bigger. To express preferences in English, we may say, I prefer, I like. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use the adjective in its comparative form. We use adjective plus er plus than. Small, smaller than. This dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. I also want you to work with this, cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in our discussion box. That one is cheaper than the wool one. Listen, please. Esta parte me interesa que la practiquen en la plataforma, okay? So, the sentences that are here and the rule, right? Aquí están las reglas que vimos en la presentación. Cheap, cheaper, right? Tiene un solo, una sola sílaba, cheap. Pero lo que vamos a hacer es agregarle ER, right? Si el adjetivo tiene una sola sílaba, pero termina en E, le agregamos la R. Then we say nicer, right? Pretty, como termina en Y, pues cambiamos esa Y to I y luego le agregamos ER. Y en el caso de B, no sé si ustedes se acuerdan de un restaurante que se llamaba Bigger, right? Que se le doblaba la última consonante. Ok, en este caso, una consonante, una vocal, una consonante. Ok, dos consonantes y en medio una vocal. En ese caso, vamos a agregarle una consonante extra y luego ER. Ok, I'm sorry, disculpe que le robé más tiempo, pero I don't know if you have any question. No sé si hay alguna otra pregunta antes de que nos despidamos. Quiero que quede este tema bien claro, por eso estamos aquí estos últimos minutos. I have a question. Yes, please, tell me. Jennifer? La diferencia, perdón, entre more and less. Es lo opuesto. Es lo opuesto. More es más y less es menos. For example, when you say, it's more expensive, es más caro. ¿Ok? En los superes las cosas son más caras que en los mercados. More expensive, right? O lo opuesto. In the market, the things are less expensive than the supermarket. Son menos caras que dentro del super, right? Bueno, la mayoría. ¿Ok? ¿Sí entiende la diferencia entre more y less? More, less, right? Ok. Any other question? Yes, teacher. Thanks. Yes. Ok, you're welcome. ¿Otra pregunta antes de desearnos buenas noches? Another question? No questions. Ok, thank you very much. Sorry to finish late. Bye. God bless you. Have a good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. God bless you. Bye, teacher.